La cuchara se metió hasta los ensayos y repasos de guión de lo que será el regreso de Aventurera. Pero nos llevamos una triste noticia. Solo escuche lo que Carmelita Salinas nos reveló. Que ya no estará el señor, Ernesto Gómez Cruz. Sí, porque, mira, está haciendo una telenovela. Y él mismo lo reconoció. No me puedo partir en dos. Estar en la obra y estar en la novela. Y él prefiere quedarse en la telenovela. Y aparte traía un problema en la caderita. Y preferible que se quede ahorita en su telenovela. Y yo ojalá que pueda entrar otro actor que estamos esperando que llegue ahorita. ¿Quién es? ¿Ya tienen el nombre? Lo vas a conocer. ¿Sí? Alfredo Alfonso, okay. Que ya trabajé con él en Cada Quien Su Vida. En exclusiva es como logramos tener el nombre y el rostro del actor que suplirá al maestro Ernesto Gómez Cruz. La primera actriz nos dijo si la obra sufrirá algún cambio en el texto y si hay algún problema que ella siga haciendo su sketch político. Y siempre lo he hecho, ¿no? No tengo que pedirle permiso a nadie. Yo aparte de estar en como diputada, soy una gente que tiene una carrera. A mí me conocieron como actriz. Tengo más de 60 años de carrera como actriz. Pertenezco a Televisa desde hace más de 60 años. Yo no tengo que ir. Yo sé cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Pero vamos a vacilar, voy a tratar que yo soy diputada, que yo soy porque tenemos que vacilar con eso. Se trata de tratar también el trabajo de uno con humor, con sentido del humor y que la gente se ría un poco. ¿Cuánto tiempo le redujeron a la obra? Antes duraba 2 horas y cacho. No, todavía no lo hemos visto eso. Pero sí iba a ser más ligera y iba a ser menos largo los sketches. Y hasta en 3 palabras puedes decir muchas cosas. Sobre el tipo que la ha agredido vía Twitter, incitando al público a que le agregan a jitomazos, respondió: sí, que invitando a sus amigos de él, vamos a apedrear a la señora, vamos a pegarle, pero eso es ser misógino y eso es faltarle al respeto a una persona mayor que usted. Porque yo a él lo conocí con Oscarito Cadena. Él es un gran camarógrafo, fotógrafo. Él trabajó mucho tomando con la cámara escondida en La Risa en Vacaciones. Y yo, Oscarito Cadena es mi amigo, es como mi hermano y lo conozco. Y yo le pido a él que también le hable con él, porque no se puede enloquecer de tal manera de vamos a pegarle a esta señora, a esta vieja. En primera, yo no le he faltado al respeto a él, ni tengo el gusto de conocerlo. Lo llegué a ver con Oscar Cadena y cuando estaba en la película La Risa en Vacaciones. Pero así de tener una amistad con él, ¿no? Con imágenes de Giovanni Berrios, para La Cuchara, Chabeli Huerta.